devorando a carcajada o bocado limpio lo inalcanzable. Agustín Fernández Mario, Alba Cid Fernández, Alberto Momán, Alberto Mourinho, Alejandro Bralo Montero, Alfredo Conde, Alfredo Ferreiro, Alicia Fernández, Ana Cibeira, Andrea Núñez Brión, Antón Reisa, Antonino Nieto Rodríguez, Antonio de Olano, Ángeles Penas, Arcadio López Casanova, Beatriz Hernán Angulo, Blanca Andreu, Blanca Vilela, Carlos Oroza, Carlos Penela, Carmen Blanco, César Antonio Molina, Chus Pato, Claudio Rodríguez Fer, Concha Parga, Daniel Salgado, Darío Suán Cabana, Dores Tembrás, Eduardo Estevez, Estíbaliz Espinosa, Eva Veiga, Fermín Bouza Álvarez, Francisco Cortegoso, Francisco Fernández Naval Chisco, François Dabó, Gonzalo Hermo, Gonzalo Navaza, Goretti Fariña, Gabriel Graciela Vaquero Ruibal, Elena Villar Janeiro, Jaime Noguerol, José Cereijo, José María Paz Gago, Lino Brase, Lorena Souto, Lucía de Fraga, Luis González Tosar, Luis Mazás, Luisa Castro, Luz Pichel, Luz Pozo Garza, Maite Dono, Manuel Forcadela, Manuel Outeiriño, Manuel Pereira Valcárcel, Manuel Rivas, Manuel Vidar Villaverde, Manuel Vilanova Rodríguez, María Canosa Blanco, María Docebreiro, María José Queizán, Mario Regueira, Marta da Costa, Miguel Anxo Fernán Bello, Miguel Dors, Miguel Losada, Olaya Pazos, Olaya Cociña Lozano, Olga Novo, Olga Patiño Nogueira, Pati Blanco, Paulino Vázquez, Pedro Ramos, Pepa Nieto, Pilar Pallarés, Cura Salceda, Ramiro Torres, Ramón Pernas, Rosa Enríquez, Tania Gallego Gil, Tati Mancebo, Vicente Araguas, Víctor Campio Pereira, Xavier Cordal, Jesús Rábade, Suana Beleira, José Luis Méndez Ferrín, José María Álvarez Cácamo, Julio Valcárcel, Yolanda Castaño. Bendita sed la suya. A todos les pedí 4 o 5 poemas, o lo que de la voz cupiese en 4 o 5 páginas. Algunos se bañaron en tal régimen, otros estiraron el marco sin desbordar los márgenes. La belleza de la exactitud o la alegría de la abundancia. En ambas cordadas me instalé gustoso, sin más resistencias que las propias de mi condición disfrutadora. Mimo y flexibilidad, y que el mar extendiese sus lindes hasta donde la voz, o es la sed, alcanzara. Gracias a la editorial Endimión, a Jesús Ayuso, a Iván, a Miriam, han hecho del alfabeto de posibilidades fértil merendero. No puedo terminar esta ristra de ajos, ya sabes, contra lo inevitable, sin dar las gracias expresas a la familia, viuda e hija, Julia y Elena, del pintor ferrolano Ricardo Segura Torrella, por su colaboración y generosidad. El largo viaje del infinito, el libro, la resurrección de los muertos. No es completo si no es visible. Están en el interior los poemas, las vísceras, los engranajes que automatizan los sentidos. Está su rastro en la cubierta, el rostro, la desnudez de los nacidos ante la muralla de máscaras que despierta a las sombras. Insisto, la alegría sin tasas, los dioses a escote, sin jerarquías, en tales pastos por riguroso orden alfabético. No vaya a ser que se espante el frío que nos cuida. Podría ser esta una edición bilingüe, y aún así contiene todo aquello que el delirio del verbo apuntala. Que somos acantilado, que estamos vivos,
que siempre acrecientes, feroces, masticamos abismos. En tales sueños o contadurías, sin piel, sin párpados, para un mejor novenario, dicen que así se acrecientan los bienes. Este libro no acuna a otra cosa. Chema Vázquez.